got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. ¡Vamos, América! ¡Pásala! Shaggy, no puedo creer que le vayas a los Pumas. No tiene nada de malo. ¿Bueno? Chicos, ¿qué? ¿Qué? Tenemos un misterio que resolver. Creo que es allá. Sí. Vamos. Bienvenidos, detectives. El señor Cálculo los espera. ¡Adelante! Tomen asiento, por favor. Los he llamado para un asunto muy importante. Sé que ustedes pueden resolver misterios fácilmente. Me los han recomendado. Lo que sucede es que ayer alguien entró a mi casa y robó de mi caja fuerte toda la fortuna de la familia Cálculo. Tengo 4 sospechosos y necesito que ustedes me ayuden a encontrarlos. Es Juan Función, el jardinero. El segundo es Felipe Límite, el chofer. La tercera es Madame Derivada, la maestra de francés. ¡Demonios! ¿Están anotando todo lo que estoy diciendo? Y por último, mis últimos sospechosas son mis hermanas, las integrales. Por favor, ayúdenme a resolver este misterio. ¡Claro que sí, señor Cálculo! Nosotros le ayudaremos a resolver el misterio. ¡Cinturón! Perfecto, muchachos. Vamos a casa de nuestro siguiente sospechoso. ¿Juan Función? Muy bien, pero antes tengo que saber qué carretera tomar. Miren, muchachos, tenemos 2 opciones. La primera es irnos por la carretera trigonométrica. ¿Y cuál es esa? Recibe su nombre gracias a la función trigonométrica. Se las explico. Este es el eje de las Y's y este es el eje de las X. Podemos observar que en el eje de las X no hay un dominio definido, es decir, pertenece a los reales. Y en el caso de las Y, sí tiene un rango definido, ya que se puede notar perfectamente dónde está el punto máximo y dónde está el punto mínimo. El punto máximo es el punto más alto de la curva, y el punto mínimo es el punto más bajo de la curva. Podemos observar también que la pendiente es igual a 0, ya que es totalmente horizontal aquí y acá. También podemos observar que esta función pertenece a 0. ¿Por qué? Porque pasa por el punto 0,0 en las coordenadas. Pero oh, tiene muchas curvas. Es cierto, y además nuestros frenos no sirven. ¿No hay otra? Sí, tenemos otra opción, la carretera cúbica. Perfecto. Tiene esta forma. Aquí no hay tantas curvas y creo que puede ser la mejor opción. Vamos, vamos por esta. Vámonos. Vámonos. ¡Tengo hambre! ¿Podemos parar por unas Scooby galletas? Sí, creo que están en el punto de inflexión. Ayer. Mire, yo estaba cortando los arbustos en casa del señor Cálculo. Y es muy fácil. Siempre utilizo una fórmula para hacerlo. Es esta que está aquí. Mira, es sencillo. Si yo quiero que los arbustos sean más anchos o alargados, yo modifico A. Si yo quiero que los arbustos les dé sol porque el señor lo pide, puedo mover la planta horizontalmente hasta que le dé el sol. Y luego C. Si el señor quiere que yo baje los arbustos
de su balcón al patio de abajo, pues utilizo C. La modifico y pues bajan los arbustos. Eso es básicamente lo que hice. Es muy fácil. Muchas gracias, señor Función. Vamos con nuestro siguiente sospechoso. Felipe Límite. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Felipe Límite? Sí, a sus órdenes. Hola, somos un grupo de detectives que trabajamos para el señor Cálculo. Nos contrató para investigar sobre un misterio, pero tenemos un problema. No podemos llegar a su casa. ¿Usted nos podría ayudar? ¿Qué hacemos? Oh, claro, me lo imagino. A todos les pasa eso. Esto se debe a que el río es un sistema de seguridad que apliqué a mi casa, que actúa como... ¿qué podrá ser? Los límites en una función. Es decir, aunque ustedes caminen para intentar tocar o cruzar el río, nunca se les hará posible. Es como... un amor imposible. ¡Oh! ¡Qué interesante! Pero, ¿puede ser más específico? ¿Qué hizo ayer por la tarde? Bueno, yo soy el chofer de la casa de la familia Cálculo. El día de ayer yo llevé a la niña del señor Cálculo a sus clases de ballet. Pero necesitamos saber más detalles. ¿De qué color era su coche? ¿Cómo es? Mi coche es pequeño, de color rojo. ¿Y a qué velocidad iba más o menos en ese momento? ¿O normalmente a qué velocidad maneja? Bueno, dependiendo. Cuando hay mucho tráfico, mi límite de velocidad es cero y no existe ningún movimiento. Hay veces que voy tan rápido que me paso del lugar a donde tengo que ir. Como cuando el límite tiende a infinito. Y hay veces que mi límite de velocidad está determinado, como cuando mi jefe me dice que vaya a cierta velocidad por el cuidado de la niña. Muchas gracias, señor Límite. Nos ha ayudado muchísimo. De nada, un placer. Hasta luego. Adiós. Adiós. Perfecto, chicos, esta información nos será muy útil. Nuestra siguiente misión es ir con la señora Madame Derivada. Y es un camino muy fácil. Todo recto. Sí, es como una función lineal. Así. Ok. Vámonos.